Nos hallamos en la montaña de Montserrat y concretamente nos hallamos en el sector de Tebas, porque Montserrat se divide en tres sectores: Tebas, Tebaida y Tabor. Y dentro del sector de Tebas se halla uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes de toda la montaña de Montserrat. Estamos hablando de la momia. La momia a nuestra derecha y del elefante. Cuando digo que se trata de conjuntos escultóricos, que nadie se asuste. Cuando digo que se trata de un conjunto escultórico, en ningún momento, en ningún caso, atribuyo que estas esculturas fueran realizadas mediante un puntero y una maza. Este tema de las esculturas o las montañas talladas obedecen a una persona que intenta copiarnos y lo único que hace es crear confusión, confundir. En ningún momento yo he dicho que se trate de esculturas creadas a partir de procedimientos mecánicos, porque esto es una locura. Se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Lo único que sabemos es que se trata de esculturas. Y no se trata de figuras erosionadas a través de millones y millones de años. No. Se trata de arte simbólico, tal cual lo veis, no hay más. Este arte no es un arte realista, no es un figurativo realista, no. Estamos hablando de un arte cargado de un profundo simbolismo, de arte simbólico. Cuando realicé mi primer trabajo, argumenté que Montserrat representó el centro espiritual, el centro sagrado, el centro de peregrinaje más importante de toda Europa entre el décimo y el quinto milenio antes de nuestra era. ¿Y qué es lo que quiere decir todo esto? Que todas las religiones emanan de una única religión primordial, la religión de la civilización madre. Si os fijáis bien, la famosa momia tiene una cierta similitud estética con los antiguos faraones de Egipto. Que por eso le llaman popularmente la momia, realmente. Sí. ¿No? Por este parecido artístico, ¿no? Sí, porque también representa, si te das cuenta, tiene una cara muy tétrica, una cara de momia, pero que sí, que existe una relación. Y también muy importante, es la única figura, la única, vamos a llamarlo escultura, pero que nadie piense que se ha realizado con maza y puntero. Es la única figura de todo Montserrat que tiene un sarcófago en la zona superior derecha, encima del... En su hombro derecho. Del hombro. Por lo que también podríamos interpretar que se trata de una tumba simbólica, de un cenotafio. Es decir, la deidad permanece simbólicamente en el sarcófago que existe en la zona superior de la momia. Y bien, y lo que quería decir, que si os dais cuenta, lleva la famosa coleta de... que llevaban los príncipes del antiguo Egipto. Vemos como cae por su derecha, ¿verdad?, la coleta. Efectivamente, al igual que la misma coleta que aparece en las representaciones del dios Horus. El dios Horus es el que porta la coleta en la zona craneal derecha. Y este es un simbolismo muy potente,
que representa al sol naciente. Y por ello, estáis viendo que la momia está iluminada por los rayos del sol. Es decir, ahora mismo no estáis viendo que la figura permanezca en la sombra, sino que la figura fue erigida con base al movimiento del sol, a la salida del sol naciente, y también erigida con base a los últimos rayos que acontecen durante el ocaso. Aquí no hay casualidades. Tanto como que al lado de la misma momia encontramos otra figura, ¿no? Sí, aquí en la parte izquierda, como podréis apreciar, tenemos a un elefante, y por ello la tradición lo denomina el elefante. Y entonces muchas personas dirán, pero a ver, ¿qué relación guardan un faraón egipto junto con un elefante? Porque en el antiguo Egipto no se rinde culto. No hay relación con los elefantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la India sí se rinde culto al elefante como un animal sagrado, porque está asociado directamente con el dios Ganesha. Ganesha es un ser que se representa con cabeza de elefante y cuerpo humano. Es una de las deidades principales del panteón de la antigua religión de la India, de la antigua religión de los brahmanes. Entonces, lo que quiero decir, y lo que es evidente, porque no me invento nada, es que Montserrat sintetiza, aglutina el simbolismo de todas las religiones del mundo, porque todas las religiones del mundo tienen un origen común, y ese origen común es una religión primordial, la religión de la civilización madre. Por ello, ya os digo que tenemos a la derecha una simbología que podemos asociar directamente con el antiguo Egipto, es decir, una cabeza de faraón con la coleta a la derecha, la coleta que llevaban los antiguos príncipes antes de ser nombrados faraones, y que representa al dios Horus y que representa al sol naciente. Y al otro lado tenemos, vamos a llamarlo, al Ganesha, el animal sagrado, el elefante. El cual dices también, ¿no?, que en este caso tiene también mucha apariencia de mamut, ¿no? Sí, si observamos la estructura craneal, no es una estructura craneal que podamos asociar a un elefante, sino que es una estructura craneal que tenemos que asociar con un mamut. Y esto ya nos da una cronología. ¿Cuándo desaparecen los mamuts en Europa? Entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Y por ello, aquí tenemos a un mamut. Y como hemos mostrado en otros vídeos, tenemos en Montserrat también el templo del mamut, ¿verdad? Lo bautizamos como el templo del mamut. ¿Y por qué? Porque descubrimos un gran ortostato, un ortostato descomunal, que representa la figura de un mamut. Y el mamut y el elefante es un patrón repetitivo, ya no solo en toda la montaña de Montserrat, sino en toda la península ibérica, sí, Europa y los restantes cuatro continentes, porque vamos a observar la figura del elefante o del mamut en diferentes centros sagrados de la civilización madre a lo largo de todo el mundo. Lo vemos mucho también representado dentro de los templos, de las cuevas, ¿no?, en los espeleotemas. Sí, sí, también existen muchos espeleotemas que hemos descubierto, espeleotemas artificiales, ¿eh?, que nadie piense que el agua ha creado. Sí, como ya se ha explicado en otros vídeos. Sí, se trata de arte incomprendido. Bien, pues lo que queremos decir es que Montserrat representa el origen de todas las religiones del mundo, en la medida que Montserrat alberga uno de los mayores conjuntos escultóricos de la civilización madre a lo largo y ancho de todo el planeta. Y algo muy importante, aquí no hay ninguna placa que diga que los atlantes han estado aquí,
que se trata de un templo protoatlante, o que se trata de un templo atlante, o que el mítico rey Gerión de España ha estado por aquí dando vueltas, como va diciendo una persona que, y lo único que está haciendo es desinformar a tope, desinformar, porque esta persona no ha descubierto ni un solo templo, ni uno solo. Quien ha descubierto los templos de Montserrat somos nosotros, y por eso llevan el nombre que nosotros les hemos puesto. O sea, nosotros hemos bautizado a los templos, y no a esta persona. Es más, si no sabe ni dónde están. O sea, necesita traer 5 personas para intentar seguir nuestros pasos y para intentar copiarnos, porque no puedo hacer nada más. Para intentar llegar a uno de los lugares más accesibles a los que hemos ido. Y todo su trabajo se ha fundamentado en uno de los lugares, que es dejar el coche, andas unos metros sí. Y accedes. Bueno, en conclusión, que no os creáis que Montserrat ha sido tallado a mano. No os creáis que Montserrat es un templo atlante, porque yo no he encontrado ninguna inscripción de los atlantes. No os creáis estas cosas. Que no os creáis nada de estas personas, porque lo único que buscan es protagonismo y dinero. Y dinero. Y dinero, ¿eh? Y nosotros, hasta la fecha de hoy, no hemos sacado nada. Nada. Porque nuestro canal no está monetizado. Y nadie nos ayuda económicamente a realizar todo este ejercicio de difusión cultural.